Con todos, mi nombre es Martín Tagle, soy del comité organizador de este congreso de los 95 años de la Clínica Angloamericana. Me toca decir algunas breves palabras antes de dar paso a las palabras del doctor Cordero, nuestro director médico. Simplemente quería recalcar el hecho de que nuestra clínica se enorgullece mucho de tenerlos a todos ustedes aquí y no solamente tratamos de posicionarnos como una institución que brinda la mejor calidad a nuestros pacientes, tal como lo ilustra nuestra reciente recertificación por la Joint Commission International, sino también estamos haciendo un esfuerzo por impulsar la docencia, impulsar la parte académica que es tan importante en nuestro medio. Nosotros tenemos como institución convenios con universidades como Cayetano Heredia, UPC, Científica del Sur, y este evento que congrega a especialistas de la más alta calidad es una demostración más de esto. Entonces, yo quería, en primer lugar, agradecer al comité organizador del cual formo parte, a las personas de los doctores Raúl Cordero, James Castle, Luis Manuel Valdés, Luis Poggi, Víctor De Stefano, que han estado trabajando arduamente en todos estos meses. Igualmente al departamento de marketing, a la señora Juliana Garrido Leca, a la señorita Marta Villafani por su ayuda en todo este evento. También a la señora Carmen Paz por su coordinación en toda la parte logística y contacto con los auspiciadores, y a la empresa MA Eventos por su eficiente gestión. Luego, también tenemos autoridades importantes que han sido convocadas el día de hoy, que voy a también agradecerles. Doctor Aníbal Alarcón Olivera, presidente de la Sociedad de Gastroenterología, Francisco Berrospi, presidente de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, Juan Corrales Rivero, presidente de la Sociedad Peruana de Urología, Julio Diegues Grimando, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, Pedro Sánchez Ingunza, presidente de la Sociedad Peruana de Cancerología, Gustavo Sarria Bardales, presidente de la Sociedad de Mastología, Manuel Aurelio Vilches Saldívar, presidente de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, Pascual Chiarella Ortigosa, decano de la Universidad UPC, doctor Rafael Elgreguén Riategui, decano de la Científica del Sur, doctora Lucía Llosa, decana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Edgar Tejada Ceballos, decano de la Universidad de Piura, Gloria Vargas Cárdenas, de la Universidad San Martín de Porres, Francisco Cabezas, gerente de venta de Johnson & Johnson, Gianfranco Carguas, ejecutivo de Johnson & Johnson, José Carlos La Rosa, gerente de ventas de AstraZeneca, Marianela Perata, gerente médico del laboratorio AVI, y Gustavo Ruiz Béjar, gerente comercial de Resomasa. Y por último, este evento no sería posible sin la presencia de nuestros auspiciadores que gentilmente han hecho posible este evento, principalmente la institución, la Universidad de Miami, el St. Luke's Baylor Hospital Health Center, Pfizer, Tecnofarma, AstraZeneca, AbbVie, Eupraxia, Atilio Palmieri, Cardioequipos, Johnson & Johnson, Cardioperfusión, AbbVie, Tecnomed y Resomasa. Con esto, nuevamente reitero mi agradecimiento a todos ustedes. Estoy seguro que los días siguientes van a ser también de mucho avance y de mucho, mucho conocimiento para todos. Y lo dejo en compañía de nuestro director médico, el doctor Raúl Cordero. Muchas gracias. Gracias, Martín. Buenas noches con todos. Desde su creación en 1921, la Clínica Angloamericana siempre destacó por su excelente servicio al paciente. 95 años después, esta actitud no ha cambiado. Es más, todos los que conformamos la clínica nos preocupamos por no perder esta mística, esta cultura, de tratar de ser siempre mejores.
tanto asistencial como tecnológicamente, y como no podía ser de otra manera, educacionalmente. La educación constante, capacitándonos personalmente y capacitando a otros colegas y profesionales de la salud, siempre va a hacer la diferencia entre una institución de salud buena y una sobresaliente, y nosotros somos sobresalientes. Es por eso que desde hace más de 40 años, diariamente tenemos reuniones de mediodía, donde se tocan temas médicos de diversas especialidades, así como casos de morbo y mortalidad, para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a diferentes situaciones médicas. No menos importantes son los múltiples cursos, jornadas científicas, conferencias y talleres que venimos realizando desde hace más de 20 años. Es en este marco de constante capacitación que nuestra clínica ha organizado con mucho esfuerzo y con gran expectativa la Jornada Internacional de Gastroenterología, Cirugía y Oncología, donde expertos de nivel mundial, tanto extranjeros como nacionales, nos transmitirán conocimientos de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Es por esto que quiero agradecer de manera muy especial a todos los expositores y a todos los asistentes por su asistencia a esta jornada internacional que en este momento declaro inaugurada. Muchas gracias. Y la mejor parte, invitamos al cóctel de inauguración. Muchas gracias. Chirinos, es una jornada larga, es sábado en la tarde, sacrificando tiempo personal, familiar y descanso, y la verdad que apreciamos muchísimo que ustedes hayan estado aquí. En segundo lugar, quiero agradecer a los ponentes que nos han dado unas charlas magistrales, realmente de nivel de cualquier congreso mundial. Además de ponentes excelentes, son grandes amigos, colegas de la Universidad de Miami, y nos han dado una muestra de generosidad con su tiempo y con sus brillantes charlas. Y en último lugar, quiero agradecer también a mi servicio, a mis colegas, a mis amigos de la Clínica Angloamericana por haberme ayudado a armar este programa, y realmente me siento orgulloso de pertenecer a este grupo humano tan bueno y de calidad profesional. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Travis Ford.